Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a la Oveja Negra. Estamos muy felices y más que felices. Imagínense, estamos empipecidos. ¿Saben cómo es eso? Como si tuvieras hubieras una tacha, ¿no? Entonces ven a ver Pipo a explicar qué es empipecidos, ¿no? De la red, les vamos a presentar a Pipo Huesca, que no lo conocen a la mejor que es director de cuentas claves de aquí de la agencia, pero él siempre está como muy alebrestado y entonces yo digo empecido como que tienes mucha energía. Y hoy estamos con mucha energía y felices de estar con ustedes este martes. Eh, último martes de febrero, no, el penúltimo. Uh -huh. O último. Último de febrero. Y felices aquí con ustedes. Y hoy tengo unas súper invitadas para un tema increíble. Y queremos eh, hoy... Este título me enamora y me, me llena de, de mucha alegría porque es una pregunta. ¿Los sueños se cumplen? Y por eso tengo tres invitadas para que nos digan si los sueños se cumplen. Tenemos, si me equivoco, me dicen a Tere Suárez, hola, ¿cómo a Mara están? Suárez hola, e Isa están? Suárez. Hola, hola, hola. Y ellas son las Suárez. ¡Bravo desde ¡Eh! la cabina! A ver, ¡Eh! que se vea que están las Suárez aquí, porque digan, no están, eh! que se diga que están aquí las Suárez, las tiktokeras número, número uno, aquí están con nosotros, tres señoras, tres señoronas, que nos acompañan hoy, que somos contemporáneos, tampoco crean que, <laughs> que hay mucha medida, para que vean, para que vean que este Mar Cosmetics sí funciona. No, no 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 marcos absolutamente me, vamos a empezar con los comerciales sí no qué está sé, pasando sí, ya sí, sí, ya es sé, hay que comenzar este comercializando, publicitando y, y que se sume la gente. Y que se sume eh, la gente. Eddie. Ah, ok, pues quiero decirles que las tres son empresarias, independientemente de que este es su hobby. Son empresarias, voy a quitar las llaves de aquí de mi casa porque se ven horribles. <laughs> este, Las tres son empresarias y se dedican a cosas, aparte que son mamás, ¿no? Claro. Sí. Y esa es una por labor. Supuesto, increíble. Qué padre. Las mujeres son admirables porque son las únicas que pueden dar vida para empezar yes, nadie sí, más puede. nosotros quisiéramos pero no podemos <risa> <risa> Pipo quisiera mucho más pero no puede este, pero son dadoras de vida y nada más, por eso es digno de admirarse siempre el ser mujer felicidades pero a ver niñas compártenme ¿los Ay, sueños es. se cumplen? Eh, claro que se cumplen ¿cuál era tu sueño Tere? o ¿cuál eh, es tu sueño? Eh, porque, no porque los sueños eh, van evolucionando eh, exactamente a eso iba o sea al final los sueños no no son este ahí, no ahí. terminan nunca ¿no? ok eh, desde que estamos chiquitos, tenemos sueños, y hoy que tenemos cierta edad y que a veces hasta ancianas nos dicen, igual no, no terminan los sueños, ¿no? No, pues ancianas donde nos dejan, imagínate. <laughs> ya, ya que estamos, o sea, sí somos edad vulnerable, que lo sepan. Si sí nos cuidamos. <laughs> por supuesto. Parece por que no, pero si sí nos cuidamos, pero todos los que vivan al baby o todos. Son vulnerables, se los digo de nuevo. Así es. Sí, todos. Totalmente. Todos los total. que bailan en danceterías, en alebrije, en el Magic. Todos, todos son vulnerables. Así y somos es. un montón. Oh, Esa, exactamente. Sí, sí, la verdad. Sí, sí, por supuesto. Pero qué bonita generación nos tocó, Noisa. La verdad que sí. La verdad, este, yo creo que ha sido una de las mejores este, generaciones. Hablando de los ochentas, este, no bueno, noventa. ochentas, noventas y más. Y más. Exacto. No, la y verdad, más, una más, generación más. de verdad muy hermosa, muy de admirar. Que hoy a las nuevas generaciones todavía les gancha y les fascina claro, esa, así esa es. generación. Así es. Está, está increíble. Pues mucho radica el éxito de las suárez, ¿no, amara bueno, este, yo creo, eh, aún todavía nos cuesta un poco de trabajo, Eddie, este, eh, eh, procesar este, esto que estamos viviendo hoy y que la Suárez comenzó pues, realmente eh, por una... Eh, por la pandemia, este Tere nos hizo favor de decir véngase a comer, empezamos uh -huh. como a hacer los TikToks. Sí, así es. Pero realmente no era un tema de que nos apasionara tanto. Y fuimos avanzando, y hoy como dices, este se hacen sueños. Muchas veces son sueños que ni siquiera tú te lo, te lo puedes imaginar o lo esperas, y, y eso es lo más. Exactamente. Como que Pandora, sí. Exactamente. Por supuesto, y, y, y yo tampoco me imaginaba este sueño, pero este es un sueño, ¿no? Claro. Pero, pero era, o sea, al final no, no lo vi como un sueño, hoy lo veo que, fue, que es un sueño, ¿no? Y así es el tema, y, y efectivamente lo que dice Isa, eh, somos de la generación de los 80 donde no había internet, donde los niños jugaban en la calle tranquilamente, donde había más interacción, y esa época era linda era linda digo todas las épocas todas se son, son hermosas al rato dirán los de esta época pues que era muy bonito claro porque obvio, viven. claro se comunican diferente nosotros ah. tenemos una manera de comunicarnos diferente así es pero bien lo que dice Sisa como que de alguna manera esta época engancha a las generaciones que sí, o sea quién no canta Luis Miguel de todo exacto, exacto. Que sí. Timbiriche Timbiriche quién no canta claro. Timbiriche sí, por, sí, supuesto. Sí, por supuesto quién no canta a mí no me gusta el rock en español casi pero pero quién no canta rock en español quién no canta la jeans niños <risa> 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 entonces al final y hay muchas cosas y muchas el tema de también de añoranza y de, de, de recordar pues está de moda no pero nuestros hijos y nuestros sobrinos y nuestros, digo los hijos de ustedes porque yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, viven con emoción toda esta época en el que dicen: Híjole, qué padre, cómo se divertían, cómo conviven. Así, es. de verdad sí, que sí. Si tomamos mucho alcohol. La Ay, Vamos sí, a ver. Eso sí, salud por Vamos eso. Salud. Sí. eso. Bien, es ya gustado. es parte de la Suárez. Eso es parte de la es Suárez. Es parte de la un... Suárez, la <laughs> copa de vino. <laughs> es, como, es como un registro personal. Sí, <laughs> bueno, ya. brindar con ustedes. Salud. Gracias por oh, estarnos viendo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, a ver, Tere, platícanos de dónde surge esto de meterse a TikTok y de empezar. ¿Y en qué Ajá. fecha comenzó? Porque hace rato me lo dijiste, pero ya se sí. fue. Sí, eh, fue exactamente el 31 de marzo cuando iniciamos. Eh, con esto de la pandemia iniciamos, ¿no? Y se venían a la casa a comer, porque pues era... Y, de, y decidimos que era los jueves. Entonces mi cu era cuenta mía de TikTok. Y hacíamos tonterías que empezábamos, imagínate. Y de repente ya fuimos haciendo videos las Así. tres. Y decidí cambiar el nombre. Llegó un punto como, como ¿qué será? Los 15 días, sí. un mes, este que, que decidí cambiar el, el nombre. Y le pusimos la Suárez 4. ¿Por qué 4? Porque mucha gente lo, lo, pregunta, lo pregunta. Así es. Porque en ese entonces, repito, no éramos muy hábiles. Y cuando yo pongo el nombre eh, Suárez 3, la Suárez 3, eh, TikTok me dice: no, no se puede, ya está usado. Y entonces, este, pues pude haber puesto 3 en números romanos, pero no, dije 4. Y entonces así se quedó. Y así funcionó y, y cada día eh, lo íbamos haciendo mejor y nos... No, bueno, nos divertimos. Horrores. Muchísimo. Se ve. Muchísimo nos sí. divertimos. Y obviamente ya ahí comen, ahí comemos las tres, eh, una le toca la comida cada jueves y así, entonces es una dinámica muy linda. Antes de hablar cuál es el platillo de cada una que hacen bien los jueves y que todo mundo espera, porque ah, ¿sí? a mí me pasa con la familia que sí. cada quien cocina algo y es muy peculiar que digan, híjole, ojalá a mi tío se le ocurra hoy cocinar esto, ¿no? Pero el 4 ha tomado una, un significado muy especial. ¿no? En la vida de ustedes. Sí, ¿Y sí. quién me platicaba? Mara, creo, que el cuatro ya es quién o no, cómo. Bueno, este, después de la experiencia que hemos ido teniendo y el acercamiento y los encuentros con tantas personas maravillosas que nos regalan corazones, que nos siguen, que nos regalan comentarios, muchísimas gracias, este, eh, ahora vemos que el, el cuatro, la, la, la otra parte que no tenemos del tres al cuatro, son nuestros seguidores, ellos forman, eh, es el cuatro y de verdad estamos muy contentas, por porque muchas veces ellos mismos se, se asumen. Yo quiero ser el, el cuatro. Y entonces son decidimos que los son seguidores son el número, el número cuatro. cuatro. Así, es. Así es. Pero también platiquen al público, Isa. ¿Quiénes son las? ¿Quiénes son las Suárez? ¿Qué son? ¿Qué, qué relación hay entre ustedes? Ok, eh, Bueno, este, las Suárez somos hermanas. Eh, o sea, real hermana. Realmente o sea, real, somos hermanas de la misma mamá, de la misma mamá y, y papá. del mismo papá. Somos tres hermanas que, eh, eh, bien, como dijo mi hermana eh, Tere, eh, lo iniciamos por por gusto, por diversión. Y quiero comentarles también que a un inicio mi hermana Tere decía: Isa, tenemos 10 lights no manches. Y yo, es neta, Tere, que lo estamos celebrando. Y así iniciamos, ¿no? Bueno, y si y ahora. Eh, no, por supuesto, y lo celebrábamos. Eh, sí. el, somos las hermanas que, que nos <laughs> ¡Te lo amamos. Juro! Que nos amamos, no, sí, que nos... No, es que sabes que yo digo algo que siempre, que celebremos nuestros pequeños triunfos. Exacto, por sí, muy no pequeños que sean. Y a Tere así lo celebraba Eddie. Tiene que ver, o sea, el pequeño, a lo mejor, esos 10 seguidores es significante para muchos. O 10 likes. Pero tenemos que celebrar nuestros pequeños triunfos. Porque solamente uno sabe cuánto nos costaron. Así es. Y sabe cuánto nos emocionan. Y, 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 ajá. ¿Cuánto nos costaron? ¿Cuánto nos emocionan? Porque acá a lo mejor, como dice Tere, a lo mejor vamos caminando y nos topamos con un trébol de cuatro hojas, que jamás... O sea, no... Es así, no es. Así, así es. Así es. Célébralo y sé feliz con eso. Y celebrarlo puede ser, cada quien lo celebra, nosotros lo celebramos con vino. <laughs> <las horas> amigas, <laughs> así también. Pero, pero a lo mejor tu manera de celebrar es diferente, como regalarte un minuto, no sé, diez mil formas que puede ser de celebrar, pero qué buena filosofía de celebrar sí, sí. Like. sí ¿no? y además bueno este somos las suárez tres las suárez cuatro hermanas que nos queremos nos respetamos somos auténticas eh, inspiramos hoy hoy que hoy hoy que todo el mundo nos dice que si les gusta la ropa que si no les gusta nuestro estilo pues eso nos hace a, pues a mejorar y a, a darles más gusto a todo lo que ellos esperan de nosotras claro y aparte son mamás ah, sí, sí por supuesto. ¿Cuántos hijos cada uno? Eh, yo tengo dos. Yo tengo uno de 25, que se llama Jean Paolo, y otro de 22, que se llama Fabio. ¿Y por acá? Bueno, este, yo tengo dos. Uno de 29, Ricardo, y 26, Bruno. O sea, tengo el dos dinámico, Batman y Robin. Batman y Robin. <laughs> este, okay. Y me encanta. Eh, quiero como compartirles, porque hay muchos seguidores que tenemos... Eh, yo no tengo ningún problema en compartírselos porque es una comunidad que yo admiro y respeto. Mi hijo, el más grande, Ricardo, es gay y lo amo, lo amo por vivir en esa libertad. Eh, me da mucho gusto que esa comunidad esté fortaleciéndose y que inspiren a, a muchas es. personas a vivir en libertad porque todos los seres humanos merecemos vivir Así en es. libertad. Entonces, esos es son los hijos de Mara. Bueno, los míos, yo tengo... Eh, mi hijo Jonathan, que tiene 38 años. Mi hija Marinés, que tiene 34. Y mi hija, la más chica, Nisa, que cumplió 30 el domingo. Sí. Nisa, aquí está. Felicidades. Nisa, por ahí anda linas, mi hermano, hija. Besos, que aquí está. Sí. Pues qué gusto escucharte, Mara, porque eh, a veces... Eh, fíjate que yo tengo una experiencia con el tema eh, de, de ser gay. Porque yo siempre creí que... Por ser gay me tenían que tratar mal. Ay, y entonces cuando mis papás no me corrieron ni me pegaron ni, ni generaron ningún, ninguna conflicto. angustia en mí, porque la época que le tocó a tu hijo es muy diferente que la que le tocó diente, a mí. Sí, claro. También creo. O sea, en mi época sí les pegaban, los corrían y todo. A mí no me tocó. Pero la verdad es que yo esperaba esa reacción, entonces yo creo que a mi papá no le importaba porque al final no había causado una reacción porque negativa. Porque ya tienes en un el... esquema mental. Claro. Entonces, escucharte esto a ti es pero también eso las integra a ustedes sí, como claro, familia, supuesto, pero porque por supuesto, eso supuesto. tiene que ver como un, un tema familiar. Es, es, es bien importante que respetem, respetemos eh, la individualidad por ¿no? supuesto. de los hijos. Claro, con valores, etcétera. Tampoco es que vas a apoyar al asesino, ¿verdad? Pero, de acuerdo. ¿no? Pero, estoy de acuerdo. Pero, pero, pero sí tenemos que sí ese tema de respeto y de y de sentirse orgulloso de tu hijo, tu sobrino, no de, de cada uno de los triunfos que vimos hace rato. Pero te digo es bien difícil eh, para nuestra generación, este, entender eso porque yo lo veía con mis amigos y decía no el papá ya le pegó lo corrió no sé qué lo desheredó diez mil cosas y yo decía bueno pero a mí no me pasa no Entonces, Sí fue un para mí fue el proceso difícil contrario. como al revés claro. contrario no pero muy padre felicidades qué gusto de escucharte así muchas gracias verdad, Y te voy a decir ya algo de Ricardo. seguramente que sí este eh, lo que acabas de decir y compartir es muy triste, y lo digo porque algunas cosas los, la, me las ha compartido Ricardo, es muy triste que dices tú en mi época, desgraciadamente en esta época todavía sí, la claro, gente tiene una existe, mentalidad muy corta existe. y ese ser humano que es tu hijo, tú mismo le saboteas, tú mismo, y es muy feo. Por eso yo digo, esta, esta comunidad se está fortaleciendo, ya tiene una imagen y creo que es inspiración para, para defender tu libertad y que te respeten. Creo que cada día está más respetada la comunidad. Y yo insisto, yo son seres humanos. Yo a lo mejor tengo 10 personas, si quieres verlo así, pero no conozco a una, a una persona, ni un gay, ni a una lesbiana, mala persona. Son todos de veras personas que me quito el sombrero, son auténticos, honestos. Leales. Y tienen una lealtad. Exacto, exacta, leales, Mara. Que mis respetos. Sí. Y creo que. Hay que vernos como eso, como personas, no género, no número. Somos personas todos al final. Así es, Así mi es. Admirable para las tres. Felicidades. Gracias. Vamos a un corte de la abeja negra y regresamos rapidito para seguir con las suárez. Ya estamos de regreso, amigos, en la oveja negro, y estamos aquí echándonos una copita de vino. ¿Cómo no? Salud, salud. salud, saludo, salud guapas. Muchas gracias. <laughs> sí. Estamos aquí disfrutando de un vino, pero aparte de una plática muy amena. Y que yo les platicaba en este corte a ellas que soy fiel admirador de ellas. No solamente de cómo se divierten y cómo disfrutan de la vida, sino cómo transforman el mundo desde su trinchera y desde su, desde lo que ellas aportan a la, a, a la sociedad y a las mujeres. Evidentemente, los gays son parte de ustedes. Totalmente. Ay, los amamos, y amados. Pues, los queridos, amamos. Les vamos a dar un ejemplo de los gays. Tipo, ven, <laughs> <laughs> ven, ven acá. No, no, no es no. cierto, porque eso es un extremo de gay que no queremos. Hacer. No, es tipo, no, lo quiero mucho. La verdad es que... Eh, a, y pasa que entre la... podría sonar esto um, a, a lo mejor que podríamos discriminar a alguien, ¿no? Cuando hablo de los diferentes gays, pero en todos hay diferencias y el que nos unamos como las diferentes comunidades, ustedes como mujeres, es. es increíble porque no sé si les pasa o la percepción a veces que llegan a cosas las mujeres es que en, se pelean mucho entre ellas ah sí y que y se atacan y eh que se atacan no sí Entonces sí te dicen vieja te dicen gorda y te dicen no y sí. te dicen y dices pero a ver no somos y mujeres sí, Somos claro. mujeres y yo siempre defiendo el tema de equidad Así y ustedes es. me encanta cómo equilibran cómo sobrellevan el tema de ser mujeres bueno empiezas? este cuando les dicen algo eh, me queda internamente que son que ustedes son una bomba interna y que son una, una, una cápsula de amor. Mm, Pero ¿cómo sí. sobrellevan con otras mujeres este tema? Eh, el tema de... de, de, or, ¿De ahora cuando les sí dicen que, algo. Ah, no, no. Tenemos un lema, ¿eh? Desde que tenemos la cuenta, eh, nuestro lema es el odio con amor se paga. Y no nos enganchamos, ¿eh? Porque es darle cuerda a una persona traumada. Eh, con poca seguridad que antes que eso digo diosito ayúdala que sea feliz como dice mi mar eres luz, luz. enciende <laughs> lo enciéndete. manejamos así eh o sea no nos enganchamos de repente la que se engancha mucho al principio era Isa y si sí se ponía sí. toda histérica loca yo yo este, yo le contesto Teresa decía a ver Isa no te enganches eh, no contestes porque sí este, yo ya estaba, ¿no? Ya sabes, y Teresa no contesté, entonces ya borraba todo. Porque, bueno, al final, este, como bien Siempre dices, entre mujeres deberíamos de apoyarnos más, ¿no? En, en lugar de atacarnos, porque bien dices. Luego, entre mujeres es impresionante que eh, 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 a ver, tendríamos que halagarnos y echarnos porras unas a otras, porque, Así como es. bien dijiste, de di una mujer, es, es, eh, podemos hacer mil cosas, podemos dar vida. O sea, tenemos mil cosas porque. Eh, eh, Echarnos porras, muy pero yo luchonas. creo que gracias a ustedes se salvó la pandemia, porque empezaron a hacer grupos y comunidad y generar ventas, y entonces ya empezó desde la que cocinaba, pero la que reparaba ah, ropa, ¿sí? pero la sí, que sí. no sé qué, bueno, ustedes también aportaron con el tema del TikTok y entonces, todas las mujeres, toda la razón. y ustedes vean los grupos de hombres, no sucede nada. Es cierto, Ajá. es cierto, sí cierto. Pasa nada. porque yo te voy a decir no algo, nos yo siempre he dicho que las mujeres somos unas fregonas, ¿eh? unas fregonas. siempre, les las podrá dejar el marido sin, sin sustento para sus hijos, pero las mujeres salimos adelante, ¿eh? siempre. Siempre. y quiero compartir, eh, nosotros ahorita somos tres aquí, pero en realidad somos seis, somos, seis. somos cinco mujeres y un hombre, Ay. y quiero compartirles que, que mis papás fallecieron muy, muy jóvenes, y nos quedamos huérfanos, bueno, ya Isabel ya estaba casada. Nos quedamos Mara, mi hermano, y yo, solos. Y literal, de comer papas con chile verde y así. Pero, ¿qué crees? Que teníamos una mamá muy guerrera, muy fregona, que nos enseñó a, a salir adelante como sea. Y hoy que quería compartirlo con ustedes. Es algo que a qué lo bonita, mejor nadie, qué nadie lo sabe. Se me antojan las papas con chile. Verde. ¿Verdad que sí? Te, ¿Te, te las, las vamos a hacer. ¿Me las te voy a tener decir, Eddie. Tenía 11 años. O tenía sea, 11 años? Yo trabajaba, mi hermano trabajaba, estudiaba, él iba al colegio y ella se encargaba de comprar cinco pesos de chile verde, este, ¿Sí? tomates y... y Saliendo de la escuela, obvio. Y entonces a los 11 años ella se encargaba de la comida. Entonces, este, creo que es ahí donde cuando tú eh, te enseñan, o, no que te enseñen, porque... La educación es el ejemplo. Exacto. Tú no puedes educar a una persona a decirle no digas mentiras. Yo en mi más humilde opinión creo que la educación es el ejemplo. No podemos exigir a nuestros hijos que sean algo que yo no les enseñe. Exactamente. Así es. Que somos humanos, Eddie. O sea, no, también nos equivocamos como papás. Totalmente. Y Total. Nadie eso nos no justifica, a ¿no? Ser. Nadie Entonces, somos perfectos. Eh, a lo mejor no me quiero salir del tema. Creo que yo, a la mujer que más admiro en esta vida, es a mi mamá, por supuesto, mi madre. Así este, es. Aunque no tenía ni cultura, pero <coughs> tenía una gran sabiduría, esa sabiduría con la que se nace y la desarrolló. Y creo que, aunque fue el corto el tiempo que estuvo con nosotros, nos enseñó a ser fuertes y así a trabajar. sí es. Y como éramos hasta cierto punto, era pequeña pues quizá no teníamos como mucha conciencia de lo sí, que estaba pasando. Siendo, Sigue, pensando. era iba a decir Edith. Sigue siendo pequeña. Sigue siendo pequeña. me lo quitaste de la boca. Edith, me no? lo quitaste sí, de la boca. Sí. Pero estás hermosa. Te juro. Estás hermosa. Me lo quitaste de la boca. No, es que. Ay, pobrecito. No si le sacan unos centímetros a Tere. No, no unos centímetros, muchos. Medio metro. Pero bueno, ¿y qué es? No, no está no, perfecto. Yo Ajá. me gusta la chaparrita, las altas y todo. todo y y el ¡Cómo vaya esa canción! Ahorita <laughs> vamos a hacer un TikTok, ¿eh? No se sí, van ah, a quedar si sí, claro. un TikTok con todo el equipo. Porque evidentemente todo el mundo quiere estar en el TikTok de las horas. ¡Qué bonita historia nos sacan de compartir! No, te, con, son historias que no te las esperas. Sí. Y que te quedas así como. Nunca te imaginas eh, lo que trae uno, ¿no? Exacto. Lo que uno va. Gracias por llenarnos de emoción y de. Y de, y de, y de y de tanta buena vibra todos los días y con tanto amor. Gracias. Y los jueves, gracias por grabar contenido y tomarse el tiempo para compartir. Pero tú, ustedes, aparte del TikTok, tienen vidas individuales. Bueno, son mamás, ya dijeron. Sí. Pero bueno, son empresarias. Y han salido adelante. Así es. Y cada una desarrolla desarrolla este ha desarrollado negocios. Así Obvio es. que con Mara me entiendo muy bien, porque se dedica <laughs> a la belleza como yo, y ya me enamoró de Mara wow, Cosmetics. Mar, 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 Mar de Belleza. Yo digo Mar Cosmetics, pero es Mar de Belleza. ¿Tiene redes sociales? Sí, tengo solamente Facebook, Mar de Belleza. Eh, tengo también Instagram, aunque no lo he activado aún todavía como tal pero me gustaría muchísimo que visitaran este Madre Mar de belleza. belleza. Es la alternativa del de cuidado de, de la piel a través de puras mascarillas 100% naturales, diferentes efectos, eh, diferentes beneficios, son preventivos. Eh, no, yo digo que Mar de Belleza desafía el tiempo. Eh, es como si me van a salir 20 arrugas en dos años, pues... Con mar de belleza te mantendrás un rostro rejuvenecido. Eh iluminado, pero no es lo mismo iluminado que, que graciento, así hidratado, que eso es bien importante. Gracias. Así que si quieren, por favor, visítenme, este, Mar de Belleza, Facebook, Instagram, y encontrarán todo lo que Mar de Belleza les ofrece. Es como tener un spa en tu casa que lo harás a tu ritmo, a tu tiempo. Esto es un hábito. Me y compartías que tú haces los productos Yo preparo, este, por supuesto, yo personalmente preparo las fórmulas porque yo soy un poco mística, yo creo que todos somos energía y cuando yo preparo las fórmulas de las mascarillas, polvos <risa> mágicos, <risa> por supuesto, porque, porque polvos mágicos su, de amor, su receta ¿sabes? Secreta. de creer, porque soy una mujer de fe y yo cuando preparo mis mascarillas pongo mantras. Eh, y entonces hago ese, esas Pelada. como si me siento como, como, como si estuviera eh, haciendo pociones mágicas. Ya me dijo para Mara que puedo combinar el Botox con los productos, así que ah, no me estén molestando. Eddie, súper recomendables. Ya me dijo No, 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 ya, no. ya vamos a sí. usar Mara. No, de verdad que sí, ¿eh? Mar de belleza, a ya encantar. lo vamos a usar. Pero, pues, ¿cómo comenzaste en el mundo de la belleza? Fíjate que, insisto, yo creo fielmente en Dios y la vida. Eh, fluyo. Eh, en un momento de mi vida, este, siempre me he dedicado a vender ropa y, y me ha ido bien, pero me fracturé el peroné en casa de Tere, de algo así de una tontería. Jugaba como con mi sobrino, la pelota la piso y traía tenis y me fracturó. Esto ocasionó que me operaran y pues cinco clavos, la placa, y me dijo el médico: O sea, no puede moverse tres meses. Y yo decía: Eddie. Llegó una amiga y me dijo, Mara, ¿tú sabes que la casa vejenta? Me vi al espejo y dije, tienes toda la razón. <risa> <risa> no véanos no, todos no, no, estoy no, en cuarentena, no, Dios por mío. Favor. Entonces, eh, Claro. Eh, como te comentaba. ¿Cuánto eh, tiempo fue? Esto hace tres años. Ok. Este, entonces, eh, llega una muy buena amiga, este, que es italiana, y me dice: Oye, Mara. Fíjate cómo es Dios. Eh. Me dejas hacerte unas mascarillas naturales. Ella tiene un rostro maravilloso. Y ella me platica, este, en Italia en Marruecos, sobre todo, tengo un spa natural. Y me enseña y, ¿Qué y me dice. A Marruecos? Ay, sí, sí. Este, ahí están creo, mis orígenes y yo no sé. Creo que tienes talento. A ver, quiero que lo hagas. Y cuando yo empecé a salir, me decían: ¿te operaste? ¿Te inyectaste? ¿Qué te hiciste, Mara? O sea, no te aventé toda la casa. Este, no. No, ahí, ay, no, pero Fíjate. De, de algo que me sucede, así como poder decir, ay, qué tragedia, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué horror? La vida, Dios, me regala Mar de Belleza. Eh, estoy muy contenta, muy agradecida, porque yo tengo clientes y es, es real que usan botox, este, pero sin embargo Mar de Belleza las mantiene. Ya ni siquiera a veces usan botox, y yo la primera. Yo sí soy una persona que me cuido, que soy disciplinada y que me invento. Muy inventada. Soy muy inventada. Sí, una no, chica Muy chicas? inventada. Ah, sí, sí. pero super además super acuérdate son que inventadas para, inventadas. para empezar sí, este, con también. tus mascarillas me dijiste, Isa, ven, ven a la casa. Y nos empezamos a ver como hermanas. A todas mis hermanas. A, como con las les voy a hacer una mascarilla. Porque yo necesito no sé practicarlo. Sí. Y hoy, bueno, no, no, más no. de Bella obvio, este, obvio la usamos. Y, y estoy muy contenta. Es uno de los regalos que siempre le agradezco. Todos los días Dios nos regala cosas y esas son. Como acabas de decir, mira, eh, no importa si ten, tenemos 10 millones de seguidores, tal vez sean dos, pero esos siempre dos valen como millones. Por Así eso, es. siempre tratamos de contestar a todos y cada uno de sus Así mensajes es. para corresponder a ese tiempo ese que tiempo. nuestros seguidores nos ya dedican están a, siendo a nosotros. muchos y están siendo muchos cada, <laughs> sí, vez, está siendo, cada vez está siendo más complicado y y cada vez no, se sí, 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 está sí, es sí, más y complicado, complicado de y uno ya, de ya ellos es, es Manuel Oviedo que está aquí sí conectado que es, dice es, saludos siempre. a mis tías por favor de eso lo amamos siempre está siempre sí siempre está la vez un fan súper destacado de ustedes y y gracias a ustedes ahora yo tengo contacto con él y soy muy agradecido con la vida de que, de que mañana nos vamos a conocer, por cierto, porque vamos a hacer ahí por ahí cosas juntas juntos. Ah, ah, Muy bien, nos celebramos. Gianpaolo dice Chaparrita. te mi, amo es Mi esposo, es mi esposo. Ah, mira Ay, qué maravilla. Te amo, tesoro. Fonsi dice las admiro y las amo y las respeto. Ya, Fonchi, mucho no, show tu eh. te amamos. Muchas gracias. La importancia de la soror, sororidad, dice Vero Aranzabal que es la conductora verito de, de veras con Vero. Mañana a las 11 de la mañana, no se pierdan de veras con Vero. Seguramente te invitará a su programa, Mara, porque es un programa que habla sobre la energía y el bienestar manejado desde la espiritualidad y desde wow. el bien común. Oh, Entonces, Vero es una persona grandiosa y espectacular. Que llegó a nuestra vida y a este canal para traer todas las buenas vibras y llenar todo lo que sienten de bondad y de paz aquí. Es gracias a Vero. Brav, Miren, yo bravo. Todo despechugado y nadie me dice nada. Ana, ¿qué está pasando aquí? Ana, porque cree que yo estoy vendiendo otras cosas. Y sí las vendemos, pero bueno. Pero y ahorita, ahorita, no, no. no, ahorita no. Momento, ahorita momento. un momento, momento, no. pues muchas gracias. Me encantará conocer a Vero. Sí, Gabriela, eh, Mavi también nos está viendo. Alex García, hermoso lema. Pipo, Pipo, dicen que pase Pipo. Un saludo a Pipo, que salga en cámara. Ana, que nos está viendo. Manuel Oviedo, Vero. Vero, te eh, es lo mejor, amigo querido, claro. Eh, Mar Ponce, nunca me pierda este programa. Gran conductor. Eh, a wow. ver, ya déjenme tirarme chayotes a mí. Eh, nada más va a leer los de las. Nada más. Ellas no. son un trébol de cuatro hojas. Que me regaló la vida... Ay, gracias vida. a TikTok... Dani, Dani Bedoya les comenta eso... Wow, wow, qué gracias genial. Dani... Te amamos... Eh, este, son el mejor fenómeno... Que me trajo TikTok... Las amo... Ay, mi vida. Pipo no seas barbero... <risa> <risa> Juan José Ollervides... Ah, hermosas. Ah, pues ah, ah, gracias, aquí está cariño, también. Nisa gracias. dice preciosas que también Ay, está aquí. Saludos. Lisa, gracias. Entonces, bueno, tienen muchos saludos. Ya al rato los leeremos. Y claro que sí, vamos a ir, vamos a ir por ahí comentando uno por uno, porque son muchísimos comentarios. Pues estamos muy contentos de tener. Ya hablamos de Mara y de Mar de Belleza. Ahora sigue Isa. Isa también se ha desarrollado como empresaria. Claro. Platícanos, que sí. Isa, que... Bueno, te... este, a un inicio eh, yo trabajaba en el gobierno del Estado de México, este... Eh... Que es el estandarte que todavía tenemos. Por favor, no lo, dejen, <laughs> no lo dejen caer. Está bien que nos... Pero no hagan eso. Ya no va, va a hablar mal es? porque después me dicen que... No, no estoy no, en contra. Estoy na. en contra de lo malo. Nada más. Por ah. favor, no empiecen que estoy en contra. Estoy de en perderán. contra de cosas raras, o sea, no, aquí puras buenas costumbres. católicas, apostélicas y romanas. Punto. <laughs> y entonces, este eh, el ayuntamiento, el gobierno de, del estado, me dio eh, en su tiempo lo que tenía que darme. Después se me presenta la oportunidad de, de empezar a vender ropa con Mara, porque íbamos a Estados Unidos ella y yo y entonces combiné las dos cosas, ¿no? Y ya pasa el tiempo porque eh, cuando el dólar, este, tiene problemas, este, decidimos pues ya no porque ya no era posible. Pero entonces tenía una amiga que me dice: Isa, ¿por qué no vendes oro? Mira, este, yo lo hago, te va a ir muy bien, combínalo, porque además tenía un horario muy cómodo en el gobierno del Estado. Y dije: Bueno, pues ¿por qué no? ¿no? Yo tenía un horario de 9 a 3 en el gobierno y lo podía hacer eh, de 3 a 8, que era el horario de antes. Y entonces empecé a combinar las dos cosas y me encantó. Me encantan las ventas, me fascinan, es algo que se me da y que me relaciona muchísimo con tanta gente que hoy. Me, me quiere, me adora Isa. Bueno, no sé, pero tengo, tengo creo, ese carisma de que eh, hay mucha competencia, por supuesto. Muchísimo. Pero siempre buscan a Isa, siempre le claro. llaman a Isa. Y entonces es algo que a mí eh, me, me encanta lo que hago. Hoy eh, ya no estoy en el gobierno del Estado porque ya llegué a su tiempo y a su momento, me jubilé, ya eso ya va, y ahora solo me dedico a la venta pero es algo que me, me apasiona, amo lo que hago y entonces te digo genero una energía súper bonita con todas mis clientas y, y, y me fascina. Que las ventas son mágicas. Si te voy a decir es, a alguien alguien que se es. dedica a las ventas siempre va a ser bienvenido en cualquier. Quien que diga va a llegar a cualquier negocio y diga yo te voy a vender no lo vas a querer. Exacto. ¿no? Entonces, vender es mágico, pero hay que tener una magia para vender. Exactamente. Sí, y no todo mundo la y tiene. Te voy a decir y algo, no a a lo mejor. Mundo mucha la gente tiene. está peleada con el término de ventas, pero ventas es un tema de enamoramiento, como cuando te estás llegando a alguien. Así uh -huh. es una Sí, dices, sí, sí. Híjole, porque aparte te, es un don de oído que tienes que escuchar a la gente y tienes Así que. Así es, Edi. Tienes que saber por dónde llegarle uh -huh. y en el momento adecuado. Porque no es cierto esto que a veces nos manejan como un tema de no hay dinero. Es que sí hay, solo si le rasgas a la gente. Si sabes entonces, llegarle. Pues, si sabes sí, llegarle, sí. la gente le gusta invertir en cosas. Y la verdad es que cuando un buen vendedor. No solamente es el tema de que adquiera el producto, sino que aparte le ayuda a cómo puede potencializar su persona, su negocio, toda su estructura. Eh, o todo su universo, ¿cómo puede estructurarse con esa, con esa venta? Así no sé si estén es. de acuerdo, sí, claro, completamente muy muy de acuerdo. Mejor, completamente muy de acuerdo. ¿no? Entonces, y esa visión la tiene muy poca gente. Vamos a un corte, Ana, o regresamos antes de seguir con Tere, o no, o nos seguimos, duda la orden. Si nos seguimos, nos corte, seguimos, okay. corte. Y vamos a corte y regresamos, porque la productora ya está enojada. Anda <laughs> la más bonita, vamos a un corte, regresamos. Eso Aquí la oveja negra y grité y asusté a las horas. De, de hecho, si sí, sí, yo dije, sí. ¡Ah! ¡Te <laughs> No es cierto. Porque cuando quiero me sale voz. De... No, es cierto. Siempre <laughs> quiero y siempre me debe de salir. Momento, ¿qué está pasando aquí? <laughs> no, bueno, estábamos y nos falta Tere para que nos platique. Ella también es una gran empresaria. Y cuando decimos gran empresario, ahorita les platicaba en el corte, no nos referimos a. Híjole. Así es. Así es. ¿No? Cosas que a lo mejor pueden ustedes imaginarse, no, un empresario es desde aquel que tiene un puesto de chicles en la calle así es, o desde es, que vendes correcto. una unidad de algo. Yo empecé, y ustedes lo saben porque lo oí en las conferencias, empecé vendiendo baloncitos de los que traen popote dentro, muy chiquito. Ay, los, muy ricos. Entonces yo se los vendía a mis compañeritos y con el primero compré el segundo y con el, los otros dos compré tres y así me fui me fui, eh, me fui haciendo en el tema de negocios, siempre me apasionó. Y el tema del pasión de los negocios, pues es muy como decías ahorita en el corte, este Teresa un tema que pues ya lo traes. Ah, no, sí, definitivamente. Y platícanos un poquito de lo que. Mira, me yo, yo te yo te platico de mí eh, Yo soy licenciado en una administración y platico ahí hago otro paréntesis. Mi hermano aún y con todo y eso me pagó mi carrera. Entonces, es ya nada más fue un, un paréntesis. Soy licenciado en una administración. Sí si ejercí. Y siempre trabajé, estudiaba y trabajaba, siempre, siempre, siempre. Y ya de ahí ya lo traes, ¿no? Cuando me casó, dejo de trabajar porque tengo hijos. Pero yo yo estaba, yo no podía, o sea, yo decía, "No, yo no puedo estar en mi casa si sí, mis hijos están chiquitos y todo, pero ya van a ir al kinder, yo necesito hacer algo." Y entonces me acerqué a Isa, "Isa, por favor, échame la mano, yo ya no puedo estar aquí." Y tampoco te, quería tener un, un, un trabajo de tiempo completo porque para mí era muy importante mis hijos. Entonces, yo quería un trabajo donde donde yo tuviera el, el tiempo libre, ¿no? O sea, que yo lo ocupara. Eso sí, se iban mis hijos a la escuela y como trabajo. A las nueve de la mañana me iba, a la una de la tarde terminaba, nos echábamos el café Mara todos los días. Mara y yo, de una a dos, a las dos recogía a mis hijos y vámonos a hacer tarea a dar de comer etcétera etcétera y en la tarde no trabajaba y yo también eh, me dedico al oro pero también vendía ropa pero también de todo eh de todo ¿Y cuando vendes sales sin ni un peso ah vuelta? sí o sea un vendedor siempre va a tener dinero salía y muchas veces me pasó eh salía de la casa sin ni un peso y ya por azar del destino me encontraba alguien ay qué bueno que te veo De una vez te doy la quincena y, y, y entonces siempre un un vendedor. Siempre, nunca le va a faltar el dinero. Nunca le va a faltar, la verdad no. es que es un, un trabajo muy bendecido, muy bendecido socorrido. Muy bendecido. Y la Así verdad es. es que al final todos tenemos que vender, vendernos a nosotros muy bien, también es muy importante. Las horas lo hacen muy bien con su TikTok, evidentemente. <laughs> dice por aquí, Vero, que te, que ya las quiere tener en su programa. Espérenme, Verito, todavía no acabamos este, ya quieren el otro programa. Ay, Apenas gracias, van conociendo MutiV. Doris dice que sí, que pase Pipo. La santísima trinidad de la elegancia y distinción. Presente. Dice, Ay, no, dice Manuel Oviedo. Frine dice que están hermosas, que las admira. Gracias, Luis Francisco, mi cuñado, que está en Guatemala, te mando un beso, que su niñita estaba besos, medio enferma por besos. ahí. Besos. Marines Oyervides. Es mi hija. Las amo preciosas. Gracias, Edgar. Está viendo, les saludos. Bueno, y platíquenme, bueno, evidentemente hoy no hemos platicado del show en vivo que estamos planeando y por favor patrocinadores no se hagan patos, ¿eh? ni crean que ha parado aquí el rollo. O <laughs> sea, tenemos ahorita vamos a platicar y vamos a cerrar lo del show de en vivo, por eso vinieron hoy las Suárez, aparte que vinieron a hacerse presente en su agencia, que aquí las queremos muchísimo, que sí. es suya. Y este y bueno, pero ¿qué más viene para las Suárez como grupo? Bueno, ¿y qué les dicen sus hermanos aparte? Ay, mi, mi, mis hermanos, este, no, se, les encanta, ¿eh? pero ellos no le entran a la bailada. Ah, no, 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 para no, para nada, para nada. Son anti eso, totalmente sí. eh, diferente, o sea, son más conservadores, ¿no? Este, bueno, mi hermano muy serio, ¿no? Eh, mis ah, pero es muy simpático. Es muy simpático. Es muy y simpático. mis hermanas, las otras son ya mayores y como que... No, no les encantaría participar. No, en jamás esto, ¿eh? en la vida. Las hemos invitado. Pero, pero sí nos aplauden mucho, ¿sabes? Eh, ah, sí. Independientemente, sí si quiero compartirles a, a, a las personas que nos están escuchando. Este, sí, como dijo Teres, somos cinco mujeres, un hombre. Y aunque mis otros hermanos, mis dos hermanas y mi hermano no hacen TikTok, les quiero compartir. De eso sí estamos muy agradecidos con Dios. Y vuelvo a lo mismo. Mi mamá, no sé cómo le hizo hacer cinco, seis, de seis, bien. Buenas tardes, la admiro profundamente. Aunque ellos no hacen TikTok, te quiero compartir, Edi. Somos unidos, nos amamos, nos apoyamos. Yo admiro a todos mis hermanos. Así admiro es, a trabajadoras. Es una persona mm. inteligente, este, creativa. Eh, me encanta su autenticidad, es su mi espontaneidad. Hermana. Isa, te puedo decir, admiro su personalidad, su fortaleza, su es corazón. Divertido. Es noble. Eh, mi hermano Ay, es un hombre inteligente, culto. Mi hermana, la más grande, es una guerrera que me quito el sombrero. Yo, por poco que ella ha pasado, creo que no lo soportaría. Mi otra hermana es mi mamá en persona. Es esa mujer que, que trabaja, que trabaja, que trabaja, que es muy mamá, que sus hijos, que es muy mis nietos. Amo y admiro a todos mis hermanos. Entonces, aunque ellos no estén en TikTok este forman parte de las suárez por supuesto por supuesto bravo a sus hermanos que están allá dice vero yo quiero ir al show atención va a ser digital déjenos cuadrar todos porque teri y yo nos alborotamos muchísimo sí. en, un TikTok, sí, sí. en un en un insta live entonces nos alborotamos pero ya antes de abrir la boca vamos a decirlo muy bien ya les vamos a pasar los datos sí tranquilos. yo también lo no, vamos no, no, a no. planear para que ya entonces, para que no empiecen a hablar del show, porque el show es una sorpresa que les tenemos. Pero después ya les vamos a dar informes bien para que empiecen a comprar boletos, etcétera. Las tías son un ejemplo a seguir, dice oh, Frine. Eh, Nicolás Muñoz dice, saludos, Tere. Entonces, Ay, Nicolás. Entonces, eh pues esa es la idea, pero ¿qué más Rico. viene para las suárez como equipo y también en individual? Bueno, acá pues va a ser mi socia, ¿verdad? <laughs> Por a La belleza muy cañón. Mar de belleza. Mar de belleza. Próximamente, vamos, vamos a ver, pie, vamos, con todo Mar de Belleza, van a ver que va a ser un espectáculo, porque aparte yo soy fan de la cosmética orgánica, ya les había platicado, Ajá, porque ¿sí? muchos años también me dediqué a eso y creo que me adelanté un poquito, porque evidentemente el, hoy la cosmética orgánica y la cosmética natural lleva mucho avance. Y ya no es son diferencia. los productos tan, ya no son estos productos que son, eh, que causan Tóxicos. tanto miedo y que además, ¿no? Exacto. Entonces ahora el, el tema natural y que esté hecho y que no tenga... Y hay una cultura alrededor del mundo que aquí en México no la hemos implementado, pero hay una cultura en otros países que es, que le llaman kilómetro cero y que es consumir... Productos a menor cantidad de kilómetros que se pueda, menos tra transporte. Y eso Así nos es. ayuda a poder reducir gastos, a que sean más baratos, a consumir productos propios de la localidad, ¿no? Y yo creo que estos productos son kilómetros cero, porque están hechos aquí. Bien hecho, Edi. Están ¿no? bien. Bien <laughs> hecho, mi Por supuesto, muy bien, me me tienes muy toda <laughs> la razón de haberte encontrado. Entonces, aquí en mi vamos camino. a hacer un, un negociazo Uy. que les vamos a compartir, y <laughs> obvio que tal que se quiera sumar puede vender. Bienvenido. Claro, Bienvenido. Por supuesto. Vénganse, ya saben que necesitamos vendedores todo el tiempo. Y aquí que tenemos. Nunca aquí no, aquí y Nunca nos, falte, nos va a faltar. Jamás no, nos va, va a faltar ¿todo dinero. Todo es ¿todo vendible. Todo. Todo, o sea, todo. te compran. Ver, el mundo está lleno de ventas. Bueno, mi mamá. De, porque. Dice, porque además. Un servicio también es una venta, ¿eh? Sí, mi mamá ¿Sí dice que yo ventas? vendo el ángel de la independencia y dice, no, ¿por me vengas a vender? Porque tú dices que es mío y que pasa y que me... <laughs> Ay, me lo vendes, eres sí, capaz. Que yo dice que soy capaz de vender el ángel de la <laughs> de Por independencia. Supuesto ¿no? y, y tiene sí. toda la razón. Sí, sí, te juro que eh. sí. Pero te juro que lo hago, yo creo que me pasa, me identifico mucho con lo que dijo Isa, que lo hago sin... No lo hago... Ya con, lo traes. Sí, ya no lo, traes. lo hago con Natural. esa... engaño. Claro, claro. Nunca no, no, no lo hago con una intención. Ajá, nunca lo hago con un tema. Es Mon primero monetario nunca me ha salido. O sea, la verdad es que en el momento que trato de hacerlo monetario, como que ya no fluye. Siempre digo, híjole, creo que ya necesita esto. Ah, mira, ¿sabes qué? Muy Yo de creo que no. Claro, como que por ahí empieza. Por eso nuestro lema en la agencia es, bueno, evidentemente nuestro eslogan es, nuestro trabajo es contar tu historia, ¿no? Ese es nuestro eslogan, que al final es contar historias todo el tiempo. Porque... Pues yo me especialicé en, en, en el chisme toda la vida me gustó el chisme de buena manera y, y le sale muy bien me sale muy bien y nos decimos a cantar historias pero nuestro, nuestro lema es decir en qué necesitas en qué te podemos ayudar no todos deben claro. de preguntar qué necesitas claro. qué te podemos ayudar todo el bueno, mundo tiene necesidades por supuesto claro, es. y si no se las generamos cómo ven <laughs> exacto porque y aparte uno, un, un vendedor eh, De ver a una persona bueno te lo digo eh, porque lo has lo hemos hecho las tres Sabemos, yo te veo y ya digo, ah, te va a gustar este. Así, Mira, te lo traje y les encanta a las personas, sí. ¿eh? Te traje este especialmente para ti. No inventes, lo amé. Sí me lo quedo, ¿sabes? Hay que, hay que aprender sí, a. Claro, leer. le vemos y, el estilo sí, y, digo, claro. ah, y esto ya sé quién se lo va a vender. Exacto. ¿sí? No, bueno, y es que los supuesto. vendedores somos facilitadores de vida. Y yo te voy a decir algo. Yo sí he vendido así de ese nivel, ¿eh? Si yo traigo, por ejemplo, ahorita esta blusa y mi clienta me dice, Mara, quiero la blusa que traes. Oye, pero la, o sea, la quiero. Me he quitado lo que traigo sí. y lo ven, yo vendo todo. No ha o sea, pasado, se ha pasado. Si quieres zapatos, no, si quieres, zapato, si quieres... Todos. Nosotros les vendemos todos. Todo lo ha quiera. pasado, todo. te lo juro. Todo. Te lo juro. Vamos a vender saludos pasa. de las Suárez, entienda, por favor. <laughs> vamos a vender saludos de las Suárez, por favor, si quieren. Saludos. Desde ahorita ya los vamos a poner a la venta. ¡Ay, no! <laughs> ¡Ay, no, ay no, qué pedazo no, 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 eso sí no. Eso sí no. Eso sí eso es no. Gratis. Es gratis, ah, no, gratis. No, eso no, sí no no, no. no, porque luego no. No. Saludos y besos para todos. Dice Dani Bedayo. Gracias por llenar mi vida de luz y de amor, hermosas de mi corazón. Oh, Ay, Dani, Dani, hermosa! Preciosa, te gracias, amamos, Dani. gracias. Dani Bedoya, les mando ese comentario. Pero a ver, ¿qué sigue aparte del show para cada una? ¿Dónde quieren llegar con este rollo del TikTok? ¿A dónde a nos ver. lleves? Yo, pues a, al cielo y la luna. Yo feliz de ir con ustedes <laughs> acompañados, siempre muy contento de creo, Yo creo que, que a llegar a más corazones a llegar a más inspiración para algunas mujeres que hoy se sienten feas que hoy no tienen una motivación eh, que, que hoy se sienten tristes que hoy se sienten con angustia de estar encerradas eh, a lo mejor me gustaría llegar a más más corazones y aliviarles un poquito por lo menos el día no Claro. Y esa es una gran labor. La verdad es que suena muy fácil, a lo mejor usted le sale natural, pero qué complicado Exactamente. es Exactamente. bueno, entretener, por eso la palabra lo dice, no entretener a la gente y sacarla del de su día a día así, fum, y y generar alguna emoción. ¿Cuál sea la emoción, eh? Así Porque es. uno genera emociones diferentes. Pues es un maravilloso, claro. o sea, la vez que es un es un tema, y seguramente ustedes también admiran a otras personas. Que, no, definitivo, que así definitivo, porque parece. mira, Eddie, eh, había un comentario, eh, varios que nos han hecho, que eh, desde que la sigo, hoy me, me levanto con ánimos, y me arreglo, y me inspiran, y no, este, su ropa en fascín, o sea, inspiramos a que esas personas. Se levanten con una Exacto, y que eso para nosotros, Eddie, para mí de verdad ya es un gran pago. No muchísimo. Me hace sentir muy bien que hoy generemos eso que si la, la, la persona está triste o que si está pasando por alguna situación difícil y que diga desde que las conozco, desde que las sigo, yo ya soy otra. Me encanta, veo sus videos diez veces para y eso está maravilloso. Eso claro. de inspirar y de ayudar está en algo, aunque sea yo, mínimo. ¿sabes? Yo de verdad, aunque con sean eso, cinco sí, minutos de alegría sea. Porque está quedo. padre. Yo me quedo con eso en mi corazón. Y esos comentarios que ustedes hacen Vamos a ver un TikTok que ya tienen ahí listo, creo que uno de los famosos <laughs> TikToks de las Suárez. <laughs> para que vean, para los que no las conozcan, las sigan en las Suárez 4 en TikTok. En Instagram también tienen réplica de sus videos para que los puedan ver. Entonces pueden ver mucho de lo que ellas hacen en, en su TikTok. A ver, Anita, adelante con la... Bravo. Pues estas son las Suárez y esto es lo que proyectan todos los días, lo pueden seguir en, sí. sus, en sus redes sociales. Mándenle saludos a sus hijos que la están viendo, por favor. Y pues a su no familia. sé si es Fabio, pero yo pienso... Mis que Mis amores, sí. Marinés, dice Misa. Suárez, FMA, sí. o sea, Suárez. Estás tú ahí... No a ver, manifiéstense no, hijos si están ahí de las Suárez no, para eso, que no, les puedan no es, saludar. Pero, pero bueno, es pero Suárez bueno, igual y siempre por les Suárez. mandan... No se estén poniendo Suárez con las Suárez, Besos. ¿eh? Les voy a ver, déjame, déjame decir algo. Lo los mío, Jaimes no. y las Suárez van a ser equipo. Se los digo de una vez. A ver, hermanos, también pónganse las pilas. O sea, Eso. Nosotros también somos seis, quiero que sepan. Nosotros somos. Eh, mis hermanos también. Pues, bueno. Ahorita que estás hablando de tus hermanos te veía y decía, híjole, yo cuánto admiro a mis hermanos. Todo el tiempo la vez que hablo Ay, de ¿verdad? ellos. Sí, qué hermoso. Soy fan de ellos, de, de todos, todos tienen cosas increíbles. Son mucho más fuertes que yo, ¿no? Desde, desde ahí siempre. Este. Eh, yo yo pues siempre me considero como bueno ellos me protegen mucho, la verdad. Qué, lindo. No, qué, bonito, como, qué bonito, todo eso lo generas sí, tú. Sí, yo, yo al principio decía, bueno, a lo mejor por, por este tema, ¿no? Pero no, la verdad es que yo creo que les causa esa sensibilidad de decir que mi hermano esté bien y todo el tiempo Por supuesto. y yo te llevo y no sé qué yo cargo qué lindo, cosas bien raras qué porque decía sí, bueno pero a ver yo soy hombre yo también lo puedo hacer no uh -huh. pero ellos no siempre es como protegiendo y yo bien. digo si fuera hombre hombre también lo harían o sea si fuera hombre bueno sí, claro claro gay. es que es que finalmente eso no es la es violencia. la no es que no lo es que harían yo creo que tiene que ver un tema de ¿sí? ¿Sí? siempre me están protegiendo y cuidando y todo el tiempo que no me pase nada y siempre son así la verdad es que me siento muy afortunado este son cinco hermanos, bueno, cuatro hermanos y una hermana. Y siempre están muy pendientes de mí. Les mando un beso. Besos a todos, a todos los hermanos pasó, de Eddie. Tú eres al contrario. Cinco hombres y una mujer. Cinco no. Cinco hombres y una mujer. Ah, ¿sí? sí. Wow, ah, nosotros, nosotros cinco somos cinco mujeres, mujeres y un, y un hombre. Y un hombre. Y un hombre. Ajá. Sí, nosotros es la mujer es la última porque mis papás, como antes, ¿no? Hasta que no sabía la vida. No <laughs> Entonces azul fue la última y la verdad eh, que sí, la verdad. Este se llama Azul Margarita. Entonces porque, mi mamá <laughs> se llama Margarita. Saludos, y, saludos, Suárez. Saludo, saludo. yo, yo me llamo Dilberto, con mi papá. Pero pues nunca usé el Dilberto, para yo soy Edi. Soy Edilberto Jaime con mi papá y yo soy pues, Edi Jaime. Quedó muy artístico demasiado. No bueno, ah, sí, eh, quedó perfecto. Quedó perfecto. Lo portas muy bien. Porque Dilberto sería como súper rudo decir Edilberto, ¿no? Que, <laughs> de de bueno, telenovela. Sí de telenovela. Exacto. De Dilberto es como súper fuerte, es como presidente de municipal. Pero es bonito, ¿no? ¿eh? Pero el Edi no, te quedó. Entonces, no, divierto, no, espérense, a ver, tranquilos. Pero, no sé si les pasa a ustedes, ustedes son muy jóvenes, para empezar, pero la verdad es que también tiene que ver con la generación que traemos otra pila, ¿no? Así es. O sea, sí. yo me acuerdo de mi tío que tenía mi edad y, pues, ya era un viejito. Sí, tienes toda ¿no? la razón. Sí, o sea, por todo ejemplo, es cierto, la energía es que cierto. tienen y todo eso y lo que proyectan, o sea, tú piensen en, pues, ya eran abuelitas. Por o sea, supuesto. Y la pero... verdad es que ahora nos vemos muy bien y yo, me, yo no me siento de de cuarenta y cacho años. <laughs> tienes toda la razón, no, Edi, porque No, yo tampoco me siento de mi edad, ¿eh? Precisamente. Yo mis me papás siento ya, joven. Ya y, y ellos murieron muy jóvenes. 47, sí, mi 40 mamá 40. murió de 45 y mi papá de 47 muy Pero muy ya jóvenes. eran grandes, tienes toda la razón. Ya, ya, ya de, eran viejitos. Ya eran como viejitos, eran como el sí. abuelito y todo. Y la verdad es que ahora nos vemos muy jóvenes y que yo estoy muy agradecido con esta generación que nos tocó porque aparte nos tocó toda la transición. Ajá, así es. Ojalá nos toque la inyección de esas de para vivir para siempre. <risa> <risa> porque con esta Exacto. revolución que traemos, Mira, o com, o como, yo creo, Eddie, que eh, muchas... Per, bueno, tenemos un, un número en nuestro acta de nacimiento y vamos creciendo con esa idea, porque vamos comprando lo que nos va contando la, la vida. claro Y nos dicen que a los 50... Yo le descompartí a Tere, oye Tere, fíjate que en la radio dijeron, a los abuelitos de ah, 60 ¿sí? años yo dije... Ay, Dios mío, yo tengo 58 y pronto dos años, en pocos meses, en unos días voy a cumplir 59. Yo te voy a decir algo. Yo uh, tengo en mi acta de nacimiento que tengo 58. Yo me veo de 40 y me siento de 30. O sí, sea, que es mejor, que en la me mejor de mi vida. mira, <laughs> te voy a decir algo. Esto no quiere decir que la vida es fácil. La vida siempre hay desafíos siempre hay retos pero eso no podemos ponerlo de pretexto para no vivir claro. es que como yo este no tengo porque me exacto y siempre hay esa parte no entonces yo los invito a todos eh, no podemos poner pretextos para no vivir como dice Olga Taño uh -huh. hay que vivir la vida con desafíos. Ahora les vamos aciertos. a dar un éxito de las horas, ¿eh? eh. A ver, Pipo, ven acá para que grabes un TikTok en este momento. Pipo, Pipo, Ahora ¿no sí, Pipo, Pipo, Pipo a, a, cabina. A, cabina. a ver, que venga alguien que sepa grabar TikToks, porque si no, nos van a echar a perder el TikTok. Pipo o sea qué quieres cabina? grabar? O qué quieres el hacer. Doga, tañón, vamos a hacerlo en este momento. Pipo, ¿dónde está? Ven a cabina. No, ven Pipo. No vas a pasar. Que yo sé. Quiero que, que sepan la que ese es un éxito la icónico de, mí, de las Suárez, que empezó a hacerse muy viral uh, y empezaron también a generar duetos. Ah, y ya sí, ven, sí. a ver, ¿cómo fue este rollo de, la, de los... De, de los, los chavos, de... sí. Que venga porque va a grabar. O ven Alex tú. Entonces, eh, este éxito, ¿cómo empezó? Anita, bájale tantito. Empezó a hacer todo el <laughs> tema de... Eso es todo. Empezó a ser todo el tema de, de, de los duetos con esta canción, sí, creo yo. Así es, sí, sí. Así es. Cuéntenos de, de los duetos más relevantes. Eh, eh, sobre todo de uno de un, eh, de unos chavitos de, de Insta, de ahí nos. Eh, nos hicieron dos, fíjate. La primera vez hicieron uno de Timbiriche, ¿se acuerdan? Sí. sí. Y que. Alec, miren no te vayas. miren este, lo que hicimos y no sé qué. Simpatiquísimos, pero. Cuando lo queríamos subir al TikTok, no se podía porque por reglas de que la, el audio, ya ves que de repente te dicen que no está permitido, no sé qué. Total que él lo, lo subió, pero con voz de ardillita, pero ya no puedo subir, ¿no? Y ellos mismos también nos hicieron otro muy simpático, porque además nos decían que todos los sábados se reunían para grabar y es que eh, nos videos de perfecto. nosotros y el y uno que hicieron muy bueno lo debes de tener por ahí porque sí vale que la pena que lo vean eh a, ver, sí Polo, vale Anita, la, a ver si lo encuentras te, te, lo, te lo enseño ese vale la pena que lo vean claro este y bueno antes que el que, que, reco le, que le antes recortaron. que se me pase. Sí, no? que le recortaron si no cortaron que las hicieron chiquitas en dibujo ay no, ay, no, pues no es, ese es, otro es otro divino me encantó no, qué sí, talento no, no, ella, el ella hizo ella hizo los muñequitos y que divino, luego nos no, hizo eh, primero elaboró los vestidos cómo se llama Bella, es este Melle. bueno, yo sí quiero, este, en nombre de las tres, eh, así en, en esto que estamos teniendo con, con tantas personas, queremos agradecer a San Francisco Anderson, Aquí este, está. pues todo el apoyo que nos ha brindado la Suárez. Eh, no tenemos este, más que decirte gracias, Francisco, o por, subirnos por a las todo. inventadas. Gracias. Por todo lo que haces este, sí, creído en la Suárez. Te mandamos un así. abrazo, siempre te mandamos agradecida besos. Bueno, a ver, a sus fans más destacados, vamos a mandarles saludos. ¿Quiénes son tus fans destacados? Rápido. Este, Manuel Oviedo, eh, Dani, Eliana, este, este, es el Betsy. ¿Qué canción? Ahorita la va a poner a Ana. Les voy a poner aquí, a ver enfoca la cámara de Tere, por favor, nada Pero más. Pero súbele el volumen. Ana, vamos a subirle el volumen. Ese está genial. Sí. Genial. Porque ven los movimientos. Porque además les hicimos la réplica. Ya, súbele, ponla. Esa es la de réplica nada de, nada más de nosotros. Porque si no Me voy a ver yo la panza y no se puede ver. Ahí lo ven, ¿verdad? Ay, <laughs> cuál panza, Eddy. Ahí lo ven. Ahí se ve. <laughs> ¡Está genial! mira, ¿Ves que de son, los movimientos son iguales? ¿Ellos son quiénes? Ellos son los que te digo que, que nos imitan mucho. <laughs> de, ellos sí la porque tienen el cabello largo. no, ¿Tengo, tengo el cabello chino? chino. Ellos están eh, en, en, en Instagram. Y en el Insta. ¿Y en el Insta, está en el Insta está cómo están? Él está Pitaña. Pitaña. Pitaña y Cusi. Cusi. Lube, no, no lucy, lucy algo, Lucifer <laughs> <laughs> Ok, Ana, a ver, vamos con la canción para que podamos grabar un TikTok aquí en vivo. Para todos ustedes, toda la audiencia, la hoja negra, vamos a grabar un TikTok en vivo. Es más, ellas van a cantar. Ya no pongan la canción. Ellas van a cantar porque se la saben Ay, perfectamente. No hay, ¿cuál? Para que escuchan, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran, perfecto. Así sentadas. Así sentadas. Así sentadas, vamos. vamos. Sí. Tres. Dos, uno, vamos. Que digan lo que quieran de mí. Tú no crees que yo sé que tú hablas de mí. Que me mira a mí, y viene lo malo para mí. <laughs> que digan lo que quieran Ante de mí, mí. Tú no crees ah. que yo sé. Esto es la oveja negra con mí. ustedes. Gracias por haber venido a Las Ares. Estoy gracias, muy contento también. de tenerlos aquí conmigo. Gracias, de tenerlos no solamente en mi programa, en mi corazón, oh, en gracias. mi vida, en mi agencia. En su agencia, en su casa. Gracias por, por, por compartir con nosotros tanta alegría. Tanto amor. Eh, tanta, tantas cosas. Es, vienen cosas grandes. Viene el show en vivo. Y vamos a planear muchas cosas más para ustedes. Así que no se pierdan. A las Suárez, algún mensaje. Estábamos con los fans destacados. Mándales a tus fans destacados, vamos. Anani, besos. Es que si no nos brincaríamos es que sí, muchísimo. Es que sí, no, 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 no quiero. Eh, no, no, no me caería, brincarlo eh, porque exacto, nos podríamos, mejor a todos nuestros seguidores. A, a, sí, a todos los seguidores, todos, a todos. besos, besos, besos grandes gracias, Los queremos. Esta fue gracias. la Oveja Negra con ustedes y ellas son las Suárez. Gracias, gracias, gracias. Oh, <laughs> oh,